Bienvenidos. Qué buenísimo que podemos estar aquí reunidos para estudiar mejor la palabra de Dios. ¿Sabes que puedes ahogarse en solo 1 o 2 pulgadas de agua? No es mucho, es muy poquito agua. Y es difícil imaginar algo tan inocente, benigno, puede hacer algo tan destructivo. Y yo sé que yo tomo agua cada día, yo creo que usted también, todos que no. Y estamos cerca del lago Michigan, que es grandísima, tiene tan mucho agua. Y en todo el mundo, 71% del mundo es cubierto en agua. Es interesante que lo llamamos la tierra porque es casi puro agua. Debemos casi quizá llamarlo el agua. Pero hay mucho agua, es que estoy diciendo. Agua se cae del cielo. Hay agua en todas partes. En el aire que respiremos hay agua. Agua es algo que es necesario para que podamos vivir. Nuestros cuerpos son 65% agua. ¿Cómo puede algo tan importante dañarnos, lastimarnos, matarnos? La verdad es, agua puede dañar, puede matarnos, porque podemos ahogar en agua. Y te digo que estamos ahogando, no en agua, algo más peligroso, en la verdad. Y no estoy hablando de eso es una figura de hablar, que estamos ahogando. Claramente no estamos ahogando en agua. Pero para comprender qué estoy tratando de decir, necesitamos leer unas historias en la Biblia. Vamos a mirar 3 importantes historias en la Biblia. Y vamos a empezar con la historia de un joven rico. Y vamos a encontrar esta historia en el Evangelio de Marcos capítulo 10. En el Evangelio de Marcos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17 hasta el 22. Marcos 10, 17 hasta el 22. Y está escrito: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven, tenemos aquí alguien que se parece a una buena persona, un judío. Un judío que no solo conocía la ley, pero estaba tratando de hacer la ley de Moisés. Estaba viviendo la ley, bueno, él dice. Es alguien que podía conocer y saber que Jesucristo era un sabio, un maestro. Alguien que él necesitaba hablar con él para aprender mejor qué debe hacer en su vida. ¿Y qué fue su pregunta? Fue: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué respuesta tenía Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Jesús quiere que este joven, que él empezó a pensar, y también con nosotros, debemos pensar y poner nuestras mentes en las palabras que está diciendo Jesucristo. Jesús conocí el corazón de este joven y sus intenciones.
Esta cuestión no es, bueno, la respuesta no era Jesucristo diciendo que Él es un malo. Claramente Él es bueno. Pero la respuesta es, ¿por qué tú me llamas bueno? ¿Por qué tú, joven, estás diciendo que Jesucristo es bueno? ¿Estás diciendo eso para impresionar a otras personas, quizá, que estaba ahí? ¿Estás diciendo eso porque quieres que Jesucristo se sentía mejor o bien, algo así? ¿Por qué estás diciendo eso, joven? Esa es la pregunta. Todos saben que Dios es bueno. Eso es claro. Eso es la respuesta de Jesucristo. Claramente Dios es bueno. Pero ¿cómo puedes decir que yo soy bueno? Está diciendo Jesucristo. ¿Cómo puedes decir, joven, que yo soy bueno? Me parece que Jesucristo ya conocí cómo va a responder este joven. Porque leemos que este joven no seguía a Jesucristo. Este joven no va a escuchar a Jesucristo. ¿Cómo puede él decir eso, que Jesucristo es bueno? Si Jesucristo es un buen maestro, claramente él va a responder y hacer que dice el maestro. Pues, ¿cómo puedes decir este joven que Jesucristo es bueno? Jesús hace una referencia a los mandamientos después, que Dios dio a Moisés. Aquí, como dice, no adulteres, no mates, no huertes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Básicamente, esas son las leyes que Dios daba a Moisés. ¿Lo saben? ¿Estás haciéndoles? Respondí el joven, que claramente es desde mi juventud. ¡Qué gran declaración! Declaración. Esos son los básicos. El joven ya sabía esas cosas. Lo oí esas cosas, tipos de esas cosas en la sinagoga desde su juventud. Claramente él conocía esas cosas ahora. Él quería algo más. Él estaba pensando que claramente yo soy bueno, yo ya sabía esas cosas. Pero yo sé que falto algo. Esa es la razón que estoy aquí hablando contigo, Jesucristo. Esa es la razón que estoy buscando el bueno maestro. Y tú, maestro, vas a enseñarme más de estas cosas básicas. ¿Qué falto? Yo creo que el joven estaba pensando en eso. ¿Qué falto? Ya, yo sé esas cosas. Eso es para bebés, eso es fácil. ¿Qué más necesito hacer? Bueno, Jesucristo, sabiendo su corazón, ya tenía la respuesta. Y lo miraba, y con amor. Una cosa te falta. Jesucristo quería decir que no es una cosa que puedes añadir a tu vida. La cosa que faltas es que tienes demasiado. Tienes más que necesitas. Puedes ver que hay algo mejor aquí enfrente de ti. Pero ¿por qué tienes todas esas cosas? No vas a seguirlo. Necesitas quitar esas cosas de tu vida. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esas cosas, estás ahogando en esas cosas. Estás ahogando en plenitud, en tu abundancia. Tienes más que necesitas. Es como la situación, yo creo, aquí en el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Tenemos tan mucho, estamos ahogando en esas cosas. No podemos ver qué es el más importante que está enfrente de nosotros. Con todo que tienes, no puedes ver lo que está enfrente de ti, joven. Cristo estaba enfrente. Si yo soy tan bueno, si esto Cristo es el maestro bueno, ¿por qué no me sigues como el resto de mis discípulos? Este joven se fue triste, porque no quiere dejar sus posesiones. Esas cosas que él tenía eran tan importantes para él que él no quería venderlos y dejarlos y seguir a Jesucristo. Puedes imaginar eso. Alguien ahogando, pero no queriendo ser salvo.
está ahogando en el agua y estás pidiéndolo, hey, ¿necesitas ayuda? ¿Yo puedo salvarte? No, estoy bien. No, no, déjame. Me encanta el agua. Déjame. No, 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 no. Pero vivimos en un mundo que hay muchos ahogando en sus posesiones y dicen la misma cosa. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero no empiezas tu vida ahogando. Necesitas empezar de un punto. Y vamos a mirar una otra historia, bueno, una parábola. Una parábola que tenía Jesucristo. Y vámonos a Lucas capítulo 8. Esa es la palabra del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Bueno, le vamos a leer el versículo 4 y 5 del capítulo 8 de Lucas. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, hablando de Jesucristo, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y si sigues, vas a leer acerca de tres diferentes situaciones. La semilla se cayó junto al camino. La semilla se cayó en pedregales. Y también el tercer. En el tercer vamos a enfocarnos. En el tercer, en el versículo 7 dice: otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La ahogaron. Se cayó la semilla entre los espinos. Los espinos creció en el mismo tiempo con la semilla y la planta se ahogaron. Una parábola es lleno de muchos símbolos. Y qué bueno con esta parábola que tenemos una explicación de los símbolos. Y podemos encontrar eso en Lucas capítulo 8, versículo 11 y 14. En el 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y en el 14, la que cayó entre los espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Qué triste que no llevan fruto. ¿Qué pasó? Se ahogó la semilla, la planta. Esas espinas crecen tan rápido que la semilla no podía crecer, no podía tomar agua. Esa planta fue en la sombra de las espinas. No podía tomar la nutrición de la tierra porque las espinas estaban tomándolo todo. Y la planta, ¿qué pasa? No puede dar fruto hasta que muere porque está ahogado. No puede tomar las cosas que necesita, no puede tomar el sol, la luz, no puede tomar el agua o la nutrición de la tierra. ¿Qué quiere decir esta parábola? Primero una cosa, fíjate en eso. Las espinas, bueno, al menos las semillas de las espinas, ya estaban ahí cuando la semilla se cayó. ¿Recuerdas qué decía? Otra parte cayó entre los espinos. Y esos espinos ya estaban. Esos problemas que existen en la vida de una persona existen antes que viene la palabra del Señor entrando en la vida. Y todos tenemos problemas, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Para que podamos dar una posibilidad, una oportunidad para germinar la semilla en nuestras vidas, la palabra de Dios que puede crecer en nuestros corazones y crecer, necesitamos sacar las espinas. Necesitamos escarbar la tierra. Necesitamos quitar esas cosas. Porque si no, esas espinas van a crecer y van a quitar tu poder de hacer lo que es el bueno, de las cosas de la palabra de Dios.
Y hay unos que va a decir, por favor, ahógame. No, sí, ahógame en esas riquezas y los placeres de mi vida. Pero hay pocos que van a decir, por favor, dame más afanes, más dificultades. Bueno, en verdad, si estás ahogado, no tienes la palabra de Dios en tu corazón, no está creciendo en tu vida, no tienes esperanza. No tienes esperanza y no importa tan muchas riquezas y placer, porque si no tienes la palabra de Dios, no tienes nada. Todo es vanidad sin la palabra de Dios. No hay muchos que van a decir que quieren los afanes. Van a decir, sí, claramente, las riquezas, sí, claramente, los placeres de la vida. Buscan eso. Pero alguien muy sabio, alguien muy rico, escribió acerca una vida con todo. Eso fue el rey Salomón. El rey Salomón, el predicador, podemos mirar y leer en Eclesiastes, capítulo 2, si vamos a mirar, que él buscó todas las buenas cosas en la vida, en esta vida, en la vida eterna. Y tenía acceso a casi todo. Pero ¿qué decía él? Vamos a mirar en el libro de los Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Está después de los Proverbios y después de los Proverbios están después de los Salmos. Y los Salmos es el libro más largo en la Biblia, muy fácil de encontrar en el Antiguo Testamento. Bueno, Eclesiastes capítulo 2, vamos a leer los versículos 8 hasta el 11. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueran antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparte mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi fiana. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Todas esas cosas, todos los tesoros, todas las buenas cosas, las cosas que él miró con sus ojos y decía, eso es una buena cosa, yo quiero hacer eso, yo quiero esa cosa, yo quiero aquí, eso, por favor. Y él tenía el poder, y la oportunidad, y el dinero, y todo para comprarlo, para tenerlo. Pero todas esas cosas de esta tierra son aflicción de espíritu. Son vanidad, no significa nada. Necesitamos quitar esas cosas del corazón. La tierra, en esa parábola, es el corazón del hombre. Necesitamos quitar esas cosas de nuestros corazones. El amor de riquezas y el amor de la búsqueda de placer, los afanes que vienen con esta vida. No deben ser las primeras cosas en nuestras vidas. Sí, van a existir en nuestras vidas. Dios va a proveer. Y a veces Dios va a proveernos riquezas, placeres, buenas. Y también con eso viene afanes. Pero los afanes, los trabajos que nos da Dios, son obras buenas. Esas son cosas buenas, mejores de esas cosas de esta vida. Estoy diciendo que Dios provee, es mejor. Y a veces son cosas similares, cosas mismas. Pero el punto es que no debemos tener ese amor en nuestros corazones solo para esas cosas. Bueno, no debemos tener el amor de cosas así.
Porque debemos tener el amor de hacer las obras del Señor, no de los placeres de nuestras vidas, solo para nosotros. Y eso es el problema que tenemos. Que tenemos ese amor de cosas. Podemos ahogar en los espinos de nuestras vidas para poder vivir bien, vivir fieles. Necesitamos quitar esos espinos. Vamos a mirar una otra historia. ¿Qué hacemos después de venir a Jesucristo? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos empezando a ahogar otra vez? Vamos a leer acerca de uno de los discípulos, Pedro. Jesucristo estaba caminando sobre el agua, un milagro, y sus discípulos lo miraban de una barca. Y salió Pedro. Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 28 hasta el 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Las aguas están muy agotadas. Estaba un tormenta pasando. Y él, Jesucristo, dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Tenemos aquí Pedro. Él quitó sus ojos de Cristo y empezó a hundirse. Cuando te sientes que estás hundiendo en las aguas de esta vida, póngate tus ojos a Cristo. Póngate tu mente a Cristo. En Mateo 6, 19 hasta el 21. En el mismo Evangelio, Mateo capítulo 6, 19 hasta el 21. Aquí está escrito, tenemos a Jesucristo hablando: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haces tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Vuestro corazón. Estas cosas de esta vida son temporales. Son temporales. El agua que Pedro estaba caminando encima, esa fue temporal. También la tormenta, temporal. La barca, temporal. Ese cuerpo que le estaba, su espíritu estaba habitando, temporal. Esas son cosas temporales. No te ahogas en el temporal. Puedes imaginarlo. Puedes, por favor, usa tu imaginación. Estás en el agua y piensas que vas a ahogar y te sientes que no hay esperanza, que no lo puedes hacer, y en la distancia y no lo puedes ver porque el agua salada está en tus ojos, quemando tus ojos, y tu cuerpo es tan cansado, estás hundiendo en el agua, tan agostado. Pero ahí está una barca y listo, hay alguien tirándote una salvavidas. Eso es Jesucristo. Jesucristo es el salvador de la vida. Es un salvavidas. Él está listo
a salvarnos. Estamos en la agua lleno de problemas, lleno de riquezas, lleno de afanes, lleno de cualquier cosa que este mundo nos está listo a dar a nosotros. Y estamos ahogando, hermanos, estamos ahogando en esta vida. Pero Jesucristo está listo y está la manera que podemos ser salvados. Él es la salvavidas de nosotros. ¿Estás listo a tomarlo? Si no eres en Cristo, bueno, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías? ¿Estás listo a arrepentirse, a escardar las espinas de tu huerto, de tu vida, de tu corazón, quitar esas cosas del amor, de las riquezas y cosas así que no necesitas? ¿Estás listo a confesar que Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios? ¿Estás listo a entrar el agua? Y esta vez no para ser ahogado, pero para ser salvado. Puedes ser limpiado de tu pecado. Puedes agarrar las salvavidas en el bautismo. Sí, algo sí se ahoga cuando estás bautizado. Pero eso es la vida de antes. Ese hombre de pecado que antes vividas fue tu vida. Eso ahoga. Y puedes empezar a nuevo, una nueva vida. Quizá eres un cristiano y necesitas recordar que no dejas que las espinas están creciendo otra vez en tu vida. Si eso está pasando, estás empezando a hundirse en el agua otra vez, pon tus ojos en Jesucristo y puedes pedirlo, por favor, sálvame. Y con eso puedes dejar atrás las cosas de esta vida que no están ayudándote a seguir a la voluntad de Dios. Todos podemos ahogar y muchos estamos ahogando en este mundo de tan muchas distracciones, riquezas, afanes y la promesa de esos placeres. Necesitamos trabajar duro para quedarnos encima del agua. Estamos aquí en la iglesia de Cristo aquí en Hemen. Estamos listos a ayudarte. Cualquier cosa necesitas. Por favor, toma la oportunidad que es hoy. No te ahogas. Gracias por tu atención.